canal Alexis Jiménez, pues el día de hoy les voy a traer un tutorial de maquillaje de look inspirado a Selena Gómez, el nuevo video que ella tiene, bueno, que ya tiene unas semanas o ya el mes que lo lanzó, o unos meses. Yo hasta ahorita me gustó mucho el look, quiero recrearlo con ustedes, y la verdad hasta me compré peluca y todo eso, se lo van a ver al final. Pues vamos a comenzar, es un ahumado con unos labios muy neutros y una piel muy iluminada, pues vamos a hacerlo. Y mi nombre es Alexis Jiménez, si no has entrado a mi canal, hago tutoriales de maquillaje y pues vamos a comenzar a hacer el look de maquillaje de Selena Gómez. Como vemos, ya tenemos el look de maquillaje, eso es un ahumado, es un ojo negro el que trae ella, es un ahumado no tan cargado, es muy difuminado. Lo que yo voy a utilizar ahora es una sombra de Adara París, que es la sombra chocolate, y la brocha para difuminar. Es importante siempre manejar una buena cantidad y empezar a maquillar la parte de la cuenca. Maquillamos esta parte y empezamos a saltar hacia afuera y empezamos a difuminar. Siempre es importante maquillar la parte de la cuenca, que viene siendo la bananita o la órbita de nuestro párpado. Y lo que voy a utilizar siempre es una buena cantidad para difuminarlo. Utilizo este que es, ¿cómo se llama? Gracie Paint Black, Sleek Black de MAC. Lo que yo voy a utilizarlo es en la parte, es como si fuera de, como fuera a delinear. Voy a delinear en la parte del crecimiento del ojo. No importa que el delineado no sea tan simétrico, el chiste es de que esta parte marque un poquito. Ahora utilizo esta brocha, que es una brocha de punta de lápiz. Lo que voy a hacer es empezarlo a difuminar en la parte del párpado móvil. Trato que el párpado móvil me tome toda esta parte negro junto con el Gracie. El Gracie no es crazy, es Gracie. Lo que hago es que el color ayude. Bueno, más que nada es como dejo una base negra. Utilizo esta sombra que es de MAC, la sombra Carbon, y una brocha para aplicar el producto. Y lo que voy a hacer es utilizar el producto directamente en la parte del párpado móvil. Gota de Adara París, perdón, la sombra y la brocha 224 de MAC. Lo que hago es tomar el producto directamente de este lado, es entre el medio del café y el medio del negro. Lo que hago es que el color se levante y se vaya un poquito más hacia arriba. Y empiezo también a jalar un poquito el ojo y vamos a ir difuminando un poquito más. Lo que quiero es que el color se vea un poquito más grande. El ojo, vamos a empezar a difuminar un poquito más y listo. Utilizo un delineador de GOG Makeup, es el color 230, y lo que voy a hacer es delinearme la parte del ojo de la línea de agua. Quiero que el color se vea intenso. Utilizo la sombra Carbon y una brocha pequeña para aplicar y difuminar un poquito el color negro, que la verdad es uno de los productos un poquito, bueno, es una de las personas que a veces batallan muchísimo en hacer ahumados, pero para que vean que es súper fácil hacer ahumados. Ahora trato de aplicar un poquito más y el mismo concentrado de lo negro aquí trato de aplicarlo en la parte de arriba. Aplico estas pestañas postizas que son las número 18 y directamente
Empiezo a aplicármela desde arriba del párpado. Y listo. Utilizo nuevamente la sombra Kerracotta y otra brocha plana, que es la de GOK 858. Y lo que hago es aplicarme de esta parte para que el ojo se vea más ahumado y se vea más dramático, como el maquillaje de Selena Gómez se ve muy sexy y a la vez se ve como que muy maldita. Pues así lo vamos a hacer. Lo que quiero yo es intensificar el otro color en el ojo. Y pues aquí le pongo un poquito más. Utilizo el color número 8 de Adara Park. Este es un blush como entre bronceado. Trato de aplicarlo más simplemente en la manzanita. Aplico en la manzanita. Para los labios, el delineador Sour de MAC. Lo que yo voy a hacer es, como ella tiene unos labios muy carnosos en la parte de abajo y en la parte de arriba son muy pequeños, vamos a asimilarlos. Lo que voy a hacer es, principalmente, es en esta parte, simular sus labios. Listo, ahora en la parte de abajo, como son más carnosos, ahora vamos a rellenar por las esquinas. Utilizo un Lime Cream o Lime Cream, el tono que son los Valentines, que es el Cashmere. Y se queda un color hermoso y vamos a aplicarlo. En el centro. ¿Qué tal? ¿Cómo se quedaron? ¡Fríos! Pues este viene siendo el look de maquillaje. Déjenme ir retraso un poquito más la cámara hacia atrás para que me vean. Este viene siendo el look de maquillaje de Selena Gómez, Hands to Myself. La verdad está súper genial el maquillaje. Esta es la peluca ya la había encargado. Luego les voy a dar la recomendación de de dónde compré la peluca. La verdad la peluca está padrísima, no se ve que sea tan falsa. Y pues aquí está el video, el look de maquillaje Hands to Myself de Selena Gómez. Yo no sé, pero a mí me encantó el maquillaje. La peluca no tanto, porque en realidad yo sé que, no sé, yo me siento que tengo mi cara muy larga y con la peluca me veo como que más largo, se me ve más largo el rostro. Pero ese es el look de maquillaje Hands to Myself de Selena Gómez. No es una transformación, es un look de maquillaje inspirado al nuevo video de Selena Gómez. Y pues este es el resultado, es un smokey eye con labios muy neutros y un poquito de contorno muy definido con el blush así súper bronceadito. Y cosas así, pues, no sé, no tengo yo esa, siempre que me pongo peluca estoy agárreme el cabello. Pero este viene siendo el look de maquillaje, Hands to Myself, que luego muy pronto van a ver un look de maquillaje de muy al estilo Kylie Jenner con esta peluca, que la verdad también por eso la compré, por al estilo de Kylie Jenner. Y pues espero les guste, no se olviden suscribirse a mi canal, que les voy a dejar por aquí el link a mi canal. No olviden suscribirse en esta parte de abajo, suscríbanse, que la verdad, para que sigan viendo videos inspirados a los artistas, algunas transformaciones y algunos
beauty tips y algunas recomendaciones y muchísimo más, compras, productos que les pueda recomendar, cosas así, pues no olviden suscribirse a mi canal, no olviden seguirme en mis redes sociales, no olviden darle like, no olviden que nos vemos en el siguiente video y espero les haya gustado el look inspirado a Selena Gomez, Hands to Myself. Nos vemos. Bye bye.